estoy otra vez, en este salón pedorro llamado B. Me pregunto, ¿qué podría ser más peor que esto? Me pareció ver a una linda gatita. ¿Quién es usted y por qué entró a la escuela? ¡Barbón! Si valoras tu vida, guarda silencio. ¿En qué estaba? ¡Ah, sí! Renata, ven conmigo. No quiero llevarte por las malas. Esa voz se me hace conocida. ¡Es Iván! Renata, si no quieres que tus compañeritos, incluyendo el barbón, salgan heridos, tendrás que venir conmigo a la buena. Es una propuesta fácil, ¿no crees? Iván, ¿eres tú? ¡No, rayos! ¿Por qué ella está aquí? Iván, ¿qué te pasó? ¿Por qué? ¿Por qué tienes energía oscura de nuevo? Sí, soy yo. Cambiaste mucho, hasta la voz, ya no se te escucha tenebro. Y gracias por invitarme. De nada, y aquí estaremos por si quieres pasar la Nochebuena con nosotros. A ver otra vez, Iván. Sana, sana, colita de rana. ¡No! Ya no soy ese Iván. Yo soy un Flewin de energía oscura que no se deja dominar por sus sentimientos. Iván, ¿qué pasa? ¿Por qué volviste a ser malvado? ¡No puedo! ¡Iván! No puedo. No tengo condición para correr. Además, ¡muero de hambre! Es extraño. La primera vez que nos conocimos fue en este lugar. Y te regalé un hot dog como este, porque tenías hambre. ¡No! ¡No voy a permitir que tu presencia me haga perder el control de mi energía oscura! Está bien, entonces le regalaré este delicioso hot dog a otra persona que sí se lo quiera comer. ¡No! ¡Dámelo! Aunque tu apariencia es distinta, no has cambiado en nada. ¡No doy! Está bien, no quiero. Me alegra verte de nuevo. Te extrañé mucho. ¿Por qué no respondías a mis llamadas? Iván, ¿estás bien? ¡No te me acerques! ¡Regresaste! Valeria, perdón. Descuida. ¿Por qué dejaste que la energía oscura te poseyera? Es una larga historia, y perdón, no quiero contarla. Está bien, cuando estés listo me puedes contar, ¿ok? Sí. Ven, vamos a casa, hay mucho que contarte. ¡Uy, chisme! Valeria salió antes de la escuela. Seguro la maldita palmera vino por ella y le puso sus cocos. Eso no se escuchó bien. Lo sé. ¿Hueles eso? ¿Qué cosa? ¡Es Iván! Han cambiado muchas cosas desde que te fuiste y nos hiciste mucha falta. Así que te aseguro que los demás se van a emocionar cuando te vean. ¡Pinche Iván! No pensé que el más emocionado fuera Eric. ¡Maldito gordo! ¿Dónde estabas? ¡Te estuve llamando varias veces! ¡Eric! ¿Me quieres? No, nada que ver. ¿Tú qué nos ves? Nada, nada. Oye, ¿puedo hablar contigo? Sí, ¿qué pasa, Iván? Me refería a Eric. Sí, Iván. No te necesita. Pues me necesitan. En otra parte. Voy para allá. Iván, mejor vamos a mi cuarto a platicar. Ok. ¡Ay!
que me rompió un pulmón. Hola, hermosa. Hola, Palmer. ¿No deberías estar en Londres? Sí, pero quise visitar a mi novia y arreglar las cosas con Dylan. No creo que sea buena idea. Déjame intentarlo. Si no lo logro, entonces ya no te podré visitar. Ok. Dylan, ¿podemos hacer las paces? Solo escucha lo que te voy a decir y si no te parece, lo entenderé y me iré, ¿ok? Ok. Yo quiero mucho a tu mamá y me gustaría pasar el mayor tiempo posible con ella. Pero no por eso va a dejar de quererte y no va a descuidarte por estar conmigo. Sí lo entiendes, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué dices? ¿Podemos ser amigos tú y yo? Ok, pero no vas a ser mi papá. Entendido. Ahora abraza a tu mami que te quiere mucho. Mami, te quiero mucho. Mi niño hermoso, yo también te quiero mucho. Perdón por no darte la atención que mereces. Sí, mami, te perdono. ¿De qué quieres hablar conmigo, Iván? Yo... ¿debería decirle que Violeta está viva y que ahora estoy saliendo con ella? Iván, ¿qué pasa? No puedo decírselo. Yo tengo hambre, ¿y tú no? ¿Querías hablar conmigo solo por eso? Sí. Bueno, vamos a la cocina para ver qué te haré de comer. Te veo muy frustrada. ¿Qué tienes? ¡Es que estoy harta de que la ropa no me quede como quiero porque me veo muy corta! No digas eso, mi amor. Te ves hermosa. Dije que me veo corta, no que me veo fea. Y obvio, soy hermosa. ¿Pero eso de qué sirve si estoy gorda y lo arruina todo? ¿Y si te pones a dieta? ¿Dieta? ¿Qué es eso? Veo que no lo recuerdas, pero tú siempre estabas a dieta antes. Sí, no me acuerdo. Entiendo. Mira, ponerte a dieta significa que tienes que dejar de consumir muchos alimentos, sobre todo los que te hacen aumentar de peso, y empezar a comer más frutas y verduras. Ay, no. Tienes que dejar de comer la pizza, las hamburguesas, tacos, papitas, pasteles, y sobre todo dejar de tomar refresco. Bueno, si quieres tomar algo que te aumente las energías, puedes empezar a tomar café. Tiene menos calorías que la coca. Entonces, si dejo la coca y todo lo que dijiste, ¿podré estar flaquita? Si tienes disciplina en tus alimentos, sí. ¡Gracias, Palmer! ¡Que Dios te lo pague con 8 hijos! No creo que tú quieras darme esos 8 hijos. ¡Dije Dios, no yo! Ok. Bueno, hoy será mi último día de tomar coca. No, a partir de hoy vas a dejar el refresco. ¡Mi coca! Mejor toma café. Ven, vamos a prepararlo. También es importante que el café no tenga muchas cucharadas de azúcar para evitar... ¡Sí, como sea! ¡Ya dame ese café, si no voy a convulsionar! ¿Qué están haciendo? Hola, Palma. Soy Palmer. Hola, Iván. Palmer me está haciendo un café para que pueda enflacar. ¿En serio? El café no te va a ayudar mucho a bajar de peso, pero es mejor que la coca. Yo también quiero uno. Ok. Ya está listo. Tomen. Gracias, Palmer. ¡Ah! Sabe como las agrias pociones de Hunter. ¡Estoy viperando! ¡Por dos! ¿Se suponía que eso tenía que pasar? No, de hecho no sé por qué comenzaron a vibrar. Pues yo todavía me siento gordo. No vas a bajar de peso el primer día que empieces la dieta. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Iván y Valeria tenían energía oscura? No lo sé, yo solo les di café. ¿Qué café? Este. ¿En serio eres idiota? Esto no es café, son especias que Hunter hace para sus pociones. Perdón, pensé que el café en México se vería distinto. Pues qué idiota, pero después discutimos. Tenemos que ir por Valeria y Iván, porque están en energía oscura y pueden destruir la ciudad. Sí, vamos. ¡Tener poderes oscuros es lo máximo! ¡Ser libre es lo máximo!
¡Rayos! ¡No puedo olfatear su olor cuando tiene la energía oscura! ¡Y es porque realmente no es ella! ¡Es Valentina! Eric, ¿ya los encontraste? No. Entonces tenemos que llamar a la policía. ¡No lo hagas! ¡Esos dos están en energía oscura! ¡Si los policías los ven así, no dudarán en meterlos en la cárcel! Pues entonces tenemos que encontrarlos ya. ¡Son un peligro para la ciudad! ¿Qué tal si están lastimando a las personas? Oye, ¿no tienes hambre? Sí, y mucha. ¡Mira, ahí hay un puesto de comida! ¡Vamos! ¡Sí, Mona la Mona! Buenas noches, queremos dos órdenes de carne asada y sin cebolla, por favor. A la orden, señorita. ¿Pero con qué vamos a pagar? Con esto. ¿De dónde lo sacaste? Digamos que antes de salir corriendo, se lo robé a Palmer. ¿Qué, no eras policía antes? Yo no, mi hermana sí. Aquí están sus tacos. Gracias. ¡Valeria, ¿dónde estás? ¡Valeria, aparece! ¡Tengo sincronizadas! Esto no está funcionando. ¡Valeria, Dragon Ball ya pasó de moda! Por eso no tienes novia. Gracias por los tacos, señor. Estuvieron deliciosos. Sí, muchas gracias. Vaya, creí que los Flewin de energía oscura eran criaturas temibles. Y lo somos. Grrr. Grrr. Adiós, señor. Es increíble estar al aire libre. Por fin pude salir del ojo de mi hermana. A veces desearía tener mi propio cuerpo y poder tener mi propia vida. Pero eso jamás va a pasar. ¿Por qué? Porque estoy destinada a estar encerrada en el ojo de mi hermana para siempre. Pero a veces puedo ver lo que ella ve y lo que escucha, pero no puedo sentir lo que toca, ni hablar con las personas. Y yo también quisiera abrazar a mi hermano, pero no puedo. Tal vez deberías hablar de eso con Valeria. ¿Y cómo? Si cuando yo dije de poseer su cuerpo, no va a recordar nada de lo que te estoy diciendo. Entonces escríbele una carta diciendo que eres Valentina. Y ahí le dices todo lo que sientes y lo que quieres. ¡Es cierto! ¡Muchas gracias, Iván! ¡Eres el mejor! De nada. Y muchas gracias por escucharme. De nada. Iván, yo he querido decirte todo este tiempo que tú me gustas. ¡Valentina! Iván, dile por favor a Valeria lo que te dije. ¿Cómo los encontraste? Valeria tiene un olor distinto cuando tiene energía oscura. Iván no. ¿Por qué no me puedo quedar con Valeria? ¿Por qué no? Por tu culpa se convirtió en Flewin oscuro. Así que mejor vete. Está bien, cualquier cosa que pase, me hablan por favor. ¡No! Sí, Palmer, está bien. Gracias. Porque siempre tienes que estar del lado de todos menos del mío. Porque tú eres el que está mal siempre. Sí, claro. Bueno, me iré a dormir, te encargo a Valeria. Sí, está bien, no te preocupes. Y trata bien a Iván, por favor. Lo trataré como me dé la gana. Más te vale no roncar, Iván, sino de una patada te saco de mi cama. Ay, qué bien dormí. Buenos días, Eric. ¡Rayos! Olvidé que este gordo estaba aquí. ¿Qué rayos? ¡Soy una mujer! ¡No, otra vez no! ¡Hunter, hijo de...!